aquí con Nicolás Burr, presidente del bloque del Frente Chaqueño, concejal. Vinimos para que nos comente un poquito el trabajo dentro de la concejalía, para que nos comente la experiencia en su primera vez como concejal, que nos comente cuál es el trabajo del concejal, si es solo legislar o también tengo conocimiento que está en contacto directo con las personas, ayudando a la gente. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Agradecido de que puedan haber venido hoy hasta mi casa para poder conversar sobre esto, bueno, que estás consultando. La verdad que el trabajo legislativo este año fue un poco atípico a lo que se conoce año tras año en la legislación municipal, porque bueno, motivo del COVID-19, la pandemia hizo de que todo sea diferente. Bueno, nosotros en nuestra localidad de Quilipi pudimos legislar gracias a un protocolo que se ha implementado de manera remota y hemos hecho el trabajo que nos compete como concejal dentro de cada una de las reuniones de comisión y las sesiones del consejo, pero además, por supuesto, sin dejar de lado la mirada en cada una de las personas que habitan nuestro departamento de Quilipi, porque sabemos que tenemos un compromiso social, aparte del compromiso legislativo, que es el de ser contralor del Ejecutivo Municipal, y creo que hemos, en ese sentido, hecho un trabajo importantísimo, porque hemos planteado desde nuestro bloque, con los cuatro concejales que conformamos el bloque del Frente Chaqueño dentro de la Municipalidad de Quilipi, una posición en defensa del patrimonio municipal para que la mayoría de los recursos vaya destinado a la comunidad de cada uno de los quilipenses. Y en ese sentido hemos plantado bandera y hemos hecho y puesto una posición firme en cuanto a uno de los proyectos que llegó del Ejecutivo que nosotros consideramos que trajo mayor controversia para la comunidad quilipense, que es la aplicación de una bonificación para los funcionarios, donde nos hemos plantado y hemos dicho de que no correspondía, porque cada uno, creo que al ser convocado por el Ejecutivo, tiene que saber que tiene que tener un compromiso social en las 24 horas del día sin tener que tener ningún bono extra por la tarea que se realiza, porque ante todo tiene que haber compromiso social para cumplir una función. Después, otra de las cuestiones fundamentales también que hemos trabajado con el grupo de concejales del bloque es el presupuesto 2020, donde también se planteaba un presupuesto exageradamente inflado, con números que absolutamente no iban a ser verdaderos ni reales. Lo hemos planteado, hemos dicho en el mes de agosto, cuando se aprobó este proyecto, de que los números reales que iban a ingresar al municipio iban a ser alrededor de 400 millones, cuando el Ejecutivo Municipal pretendía aprobar un proyecto de alrededor de 650 millones de pesos, y que fue así como nosotros lo planteamos en el mes de agosto. Es algo que realmente sucedió en este cierre de año y que lo pudimos comprobar, y bueno, pero se aprobó de igual manera con un número no acorde a la realidad, gracias a que el Ejecutivo Municipal ha conseguido la mayoría de los votos para poder aprobar ese proyecto de presupuesto 2020. Pero ya para el 2021 hemos podido consensuar un número un poco más realista, y el año que viene vamos a tener un presupuesto coherente y acorde a los ingresos que va a recibir la Municipalidad de Quilipi, que obviamente esperemos sean distribuidos de la manera correcta y que el Ejecutivo Municipal priorice las necesidades de la sociedad. Eso en cuanto al trabajo legislativo, pero también, por supuesto, cuando estuvimos en campaña el año pasado, asumimos un compromiso con la ciudadanía de Quilipi, tanto de la zona urbana como de la zona rural. Y es por eso que, más allá de la pandemia, tratamos un poco limitado en la salida, pero de estar permanentemente junto a la gente, en un primer momento visitando, tratando de ver cada una de las necesidades, que ya la habíamos visto en campaña, pero bueno, también había que comenzar a brindar soluciones dentro de las posibilidades que tenemos nosotros, ya que no manejamos
el dinero del Ejecutivo Municipal, pero sí tratando de realizar gestiones con distintas áreas, con ministerios de la provincia, hasta con el propio gobernador, y también con recursos propios poder ir llevando soluciones a distintas necesidades que se nos fueron planteando en cada una de las salidas que realizamos a la zona rural y también en la zona urbana, y creo que en ese sentido nos sentimos satisfechos porque estamos comenzando a transformar esas esperanzas en realidades que la gente espera de un funcionario público. Nicolás, comentame un poquito, ¿hace cuántos años estás en la política? Explayame cómo te sentís, cómo iniciaste. Lo que pude notar en las repercusiones del Facebook es que estás mucho con la asistencia social, estás acompañando a la gente, donde estás respondiendo las promesas que hiciste en campaña. Explayate un poquito. Bueno, mirá, yo creo que por sobre todas las cosas, yo arranqué desde muy chico, desde los 12 años en la militancia política, a conocer distintos lugares de la provincia, del país. Llevo más de 30 años en la militancia política partidaria y la verdad que en este 2019 tuve la posibilidad de poder integrar la lista del Frente Chaqueño gracias al acompañamiento del presidente de la Junta Local, el compañero Alfredo Zamora, que nos representaba en la lista, y hoy pude llegar a ocupar un lugar en la concejalía, que aprendí a dar no porque me sobre, sino porque sé lo que es no tener nada, digamos. Yo nací en un rancho de barro, me crié en un rancho de barro, aprendí a carpir, a cosechar, a trabajar en el monte, en la chacra. Conozco el trabajo más pesado que pueda haber, hasta sentarme en una computadora a trabajar en una oficina, no tengo ningún tipo de inconveniente. O sea, creo que el conocer la realidad, gracias a lo vivido como experiencia propia, hace de que uno pueda entender la necesidad del otro. Creo que eso es lo fundamental. Cuando nosotros tomamos en carne propia la necesidad del otro, podemos llegar a comprender cuál es la urgencia que tiene cada uno de los ciudadanos para poder llegar a una solución, y desde ahí nosotros ponernos a trabajar y tener el objetivo claro de que tenemos que dar una mano con los recursos que tengamos, con los recursos que podamos. Por eso te digo, aprendí a dar no porque me sobre, sino porque sé lo que es no tener nada, y creo que eso es lo fundamental, porque así nos podemos tener realmente empatía con el otro, con la necesidad del otro. Podemos, cuando la vivimos nosotros en carne propia, también cuando vemos la necesidad del otro, vemos qué es real y qué no, y de esa manera poder ir atacando cada una de las problemáticas que tienen nuestros ciudadanos. ¿Qué esperás obtener desde Acción Política para tu pueblo? La verdad que, mira, la calidad de vida de la gente hoy está devastada, totalmente devastada. Creo que muchas de las cosas que pasan en campaña quedan solamente en promesas, y lo estamos viviendo hoy en Quitilipi. Ya llevamos 5 años, cumplimos 5 años el 10 de diciembre de gestión radical en la localidad, en el departamento de Quitilipi, y sin ningún tipo de expectativa de poder mejorar la calidad de vida. Y eso indica un parámetro de cómo está siendo el funcionamiento del Ejecutivo Municipal. Está mostrando de que no hay ningún tipo de avance, sino todo lo contrario, un retroceso, además de las distintas necesidades sociales que tiene la comunidad de Quitilipi y todo el departamento, toda la zona urbana y toda la zona rural. Tenemos falencia en asistencia social directa, hay pocos. En el presupuesto del año pasado, por ejemplo, para que tenés una idea, teníamos presupuestado un poquito más de 1 millón de pesos en acción social directa, cuando en honorarios teníamos alrededor de 4 millones de pesos en honorarios para asesores, amigos del intendente municipal. O sea, ahí uno puede ver lo que prioriza el Ejecutivo Municipal. Prioriza dar plata a profesionales amigos y no así a la asistencia social directa, digamos. Esa es una cuestión fundamental, y hoy creo que la situación económica a nivel nacional es muy difícil, y creo que es el momento de demostrar el estar al lado de la gente y poder brindarle realmente la asistencia que está necesitando en distintos sentidos. En la zona rural
podemos ver que no hay acompañamiento a los pequeños y medianos productores. Por ejemplo, tenemos gente que trabaja en ladrillería y está mendigando hace tiempo por un equipo de ladrillería, por ejemplo, para comenzar a trabajar, que inclusive me vinieron a ver y no quieren gratis. Tienen que se les lleve el equipo de ladrillería y que a su vez ellos van a pagar con ladrillos. O sea que eso también se puede ocupar para beneficiar a otra persona que a lo mejor esté necesitando un lugar mejor para vivir, para poder ayudarle a construir una pieza, por ejemplo. Son situaciones que la verdad depende de la mirada de cada uno. Yo desde mi lugar trato de caminar, de recorrer cada uno de los sectores, zona urbana, zona rural, poder ir viendo las necesidades y las que sean de suma urgencia, poder trabajar con el gobierno provincial, con los distintos ministerios o con el curso propio, acompañamiento de dirigentes, de los demás concejales que estamos en el bloque y poder ir llevando soluciones a cada una de estas necesidades de urgencia que tiene nuestra comunidad. Terminando ya con esta pequeña entrevista, ¿qué mensaje podés dejarle a tu pueblo en víspera de la Navidad y de este año tan difícil que nos tocó vivir a todos? Por mi parte, agradecida por el espacio que nos brindaste en tu domingo, de un domingo para pasar en familia, y eso habla de la calidad humana. ¿Qué mensaje puedes transmitirle a tu pueblo? Mira, yo más que un mensaje, es un deseo que tengo para nuestra comunidad en estas fiestas. Por sobre todas las cosas, lo que más deseo para esta fiesta es que ninguna mesa de ninguna casa de nuestro departamento Quitiliti falte la comida, que ninguna familia se quede sin tener un pedazo de pan en la mesa en esta Nochebuena, en este fin de año, y decirles que pueden contar conmigo, pueden contar con los concejales del bloque, que vamos a tener el compromiso, la responsabilidad del trabajo serio para, a partir del año que viene, comenzar a cambiar la realidad y, por supuesto, esperanzados de que en el 2023 nuestro espacio político pueda llegar a tener nuevamente la conducción de nuestro Quitiliti para poder de una vez por todas transformar esas esperanzas que tiene cada uno de los ciudadanos de nuestro pueblo en realidad. La que ríe fácilmente, la que fácilmente llora, la que inocente confía que un día cambien las cosas,